nos encontramos aquí con el señor Glúteo Di Marco. El aplauso. Así es. Hoy les voy a enseñar cómo pueden tener unos glúteos de acero como los míos. ¡Wow! Y un cuerpo escultural se los voy a enseñar para que se sientan bien. ¿Qué beneficios nos da tener unos glúteos de acero? Pues los glúteos de acero, un beneficio que trae es que como son bellos y firmes, sí, atraen al sexo opuesto. Mire. Ay, se siente la buena vaina. También atrae a uno que otro gañán en el metro. Que sí, claro. Y fíjense que lo malo de tener glúteos de acero es que en el aeropuerto, pues cada vez que pasa la maquinita esa suena tit, tit, tit. Ay, y te están revisando todo el tiempo. No te creen, sí, que tus glúteos son de acero y después te hacen revisiones de cavidades. Y hay policías que tienen las manos muy grandes. Sí, 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 ya nos quedó clarísimo. Oiga, ¿qué ejercicios vamos a hacer? Pues hoy les voy a enseñar que no es necesario ir a un gimnasio. Puede aprovechar su hogar, todo lo que tiene para ser fuerte y tener un cuerpo envidiable y hermoso como el mío. Por ejemplo, el ejercicio puede empezar desde que despiertan en la recámara, ¿sí?, sin ir más lejos. Sí. Mira, usted está dormido y puede despertar haciendo ejercicio. Ajá. Suena el despertador y dice, 5 minutos más. 5 minutos más. 5 minutos más. Sí, con esto trabaja los oblicuos, el bíceps, el tríceps. 5 minutos más. ¿Eh? Nomás, no lo haga mucho tiempo porque llega tarde al trabajo. Muy si usted bien. Es padre de familia, sí, sí, y tiene un infante que lo despierte en la noche, sí, puede usar al niño para hacer ejercicio también. Bien. O sea, no lo arrulle de las de acá, sí, haga así, lo arrulla para acá, lo arrulla para acá. ¿Y qué? Después puedes agarrar al niño y hacer aquí un poco de tríceps. ¡Ay, de plano! Sí. Si usted es aficionado al fútbol americano, se puede ir a un pase largo, corra. El infante. Me ponchó, oiga. Muy interesante, muy interesante. También puede hacer ejercicios, por ejemplo, se llama la rutina. No me vayas a tomar, gracias. Esa es la rutina del amante. Si es que usted tiene un amante y está engañando a su pareja, ¿no? Sí. Usted está así acostado, escucha pasos en la escalera y, sí, dice, oh, ahí viene tu marido. Aprovecha para hacer un abdominal, ¿viste? ¡Bien! Ahí viene tu marido. Abdominal. Si sí, sí, el marido viene muy lejos, le da tiempo de hacer varios abdominales. Ahí viene tu marido. Ahí viene tu marido. Y después, para meterte abajo, se acerca, haces una lagartija y, sí, se esconde debajo de la cama. Lagartija abajo de la cama. ¡Ay, pero pues no cabe! Lo van a cachar. Si ahí nos cabe uno. Sí. Entonces, si lo agarra el marido, también, sí, puede hacer ejercicios como el jogging. Mientras lo persigue, ¿no? Mientras se persigue. Y si lo alcanza, puede hacer un poco de box. Aproveche para marcar el... ¿Y si viene armado? ¿Armado? Sí. Pues entonces, protéjase con los glúteos de acero. Oiga, y por ejemplo, si no tiene amante, ¿verdad? Suponiendo, ¿qué ejercicios podemos hacer? Pues siempre puede usar la comodidad de la casa. Por ejemplo, los accidentes brindan una oportunidad para hacer ejercicio. Sí. Aquí se pega en el dedo chiquito de la cama. ¡Oh! ¡Brinque! ¡Brinque! ¡Muy bien! Haga los dos pies, no se olvide, si no queda... ¡Ah! ¡Brinque! ¡Brinque! ¡Ese me gustó, oiga! Y también puede ser el ejercicio de la puerta. Sí. Lo veo entero, ¿eh? Lo veo entero. El ejercicio de la puerta, este es muy bueno. Tiene que hacer barras subiendo y bajando aquí. Primero, consigo una puerta de su tamaño. Bien. Y aquí, hace barra. Y tenga cuidado de no machucarse los dedos. ¡Oiga! Dedos de acero no tengo. Desafortunadamente. Ahora quedó de acero dedos. De acero dedos. Sí. Muy bien. Oiga, lo hizo muy bien hoy. Muchas gracias. Y con eso de la puerta se ahorra usted todo el dinero que gasta en el gimnasio. Va a tener que gastar en el carpintero porque ya le desbalancea la puerta. Bueno, yo soy Glúteo Di Marco y esto es... Consejos para tener glúteos de acero.